Valencia celebrará su Congreso Provincial para renovar la Junta Directiva a finales del próximo verano, una reunión que tenía que haberse celebrado ya y en la que se va a elegir al nuevo secretario provincial que va a sustituir a Domiciano Pastor. El motivo de retrasarlo es a petición de la Ejecutiva Nacional. Hola, buenas tardes. Domiciano Pastor ha reiterado su interés por dejar el cargo de secretario provincial tras más de 20 años. Hoy han celebrado asamblea con sus socios. Una asamblea en la que han hecho balance del pasado año 2016, un ejercicio marcado por los bajos precios. Este será precisamente el reto para 2017, conseguir unos precios dignos para los cultivos y la leche. Para ello van a reivindicar esta petición en una manifestación junto con COAG el próximo 3 de marzo, lo harán en Valladolid. Esta tarde el consejero de Sanidad se va a desplazar hasta Palencia. El objetivo, valorar la necesidad de que la capital cuente con una segunda ambulancia las 24 horas del día. Hoy podría ser, por lo tanto, una jornada decisiva en materia sanitaria para la ciudad. Fisiomer lleva casi 6 meses abierto en Paredes de Nava. En este tiempo, este centro de fisioterapia, puesto en marcha por Aspaim, ha atendido a más de 500 personas con problemas de discapacidad o dependencia. Su objetivo es también desarrollar una labor preventiva que reduzca riesgos futuros. En el capítulo deportivo, entre otras cosas, hablaremos de baloncesto, de la vuelta de Xavi Forcada al pabellón, que no es la primera vez que se produce, pero sobre todo de un queso Cerrato Palencia, que después de la derrota polémica en Oviedo, quiere recuperar la senda de la victoria y para ello se enfrenta a un equipo asequible en teoría, el Prat Català. La actualidad agroganadera copa nuestras noticias de portada. Sin fecha para el Congreso Provincial de UPA Palencia en el que se va a renovar la Junta Directiva. Un congreso que tendría que haberse celebrado por estas fechas y en el que Domiciano Pastor abandonará la secretaría de la organización. Un cargo que ostenta desde hace más de 20 años. Cree que es el momento de dar el relevo a los más jóvenes. Espera que el congreso se pueda celebrar después de este verano. Todavía no han querido adelantar si hay algún nombre que se postule como nuevo secretario provincial. Nuestra previsión era en estas mismas fechas haber celebrado el Congreso. Nos ha pedido nuestra dirección nacional, que por una serie de razones en las que está envuelta la organización, no era el momento de plantear ningún abandono y nuestro objetivo es que en este ejercicio tenemos que hacer el Congreso para que renovemos esta dirección que falta hace y que es necesario. Un anuncio que ha realizado Domiciano Pastor en la celebración de la Asamblea con sus socios. Un encuentro en el que han hecho balance del año agrícola de 2016. Un ejercicio caracterizado por buenas cosechas, pero bajos precios, tanto en el sector agrícola como en el ganadero. Precisamente uno de los retos para este año 2017 será la lucha por conseguir unos precios dignos. La desregulación del mercado, la eliminación de cuotas y la reforma de la PAC son, según UPA, las responsables de la caída de los precios. Por este motivo se van a manifestar en Valladolid el próximo 3 de marzo. UPA y COAG tenemos convocada para el día 3 en Valladolid una manifestación, pues en defensa de unos precios dignos y en defensa de lo que hablamos de, sobre todo, de la regulación de mercados, para tener una estabilidad en lo que son materias primas. Este será el objetivo que perseguirán en 2017 y que han sufrido el pasado año, especialmente en el sector ganadero. En la última década han cerrado 138 explotaciones ganaderas y en general en el sector han abandonado el campo 597 agricultores y ganaderos. Creemos que es por dos razones, por la rentabilidad y también porque igual no se ven unas expectativas como serían deseables para los jóvenes que tienen que integrarse en este sector.
La plaga de topillos y los ataques de la fauna salvaje siguen siendo otro quebradero de cabeza. De poco ha servido, según UPA, la quema controlada de rastrojos, que llegó tarde y fue poco eficaz. Y a eso hay que añadirle la plaga que tenemos ya declarada de topillos un año más. Creemos que no se está siendo ágiles y que acabará, no deseamos que acabe en primavera o en verano como acabó la que tuvimos hace unos años. Otra de las preocupaciones de la organización es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hacen un llamamiento al Gobierno para que defienda la pertenencia a Europa. Los remolacheros de Castilla y León contarán con mejoras en las ayudas directas que reciben por hectárea. La ayuda agroalimentaria hasta ahora estipulaba en 350 euros por hectárea, ascenderá hasta un máximo de 425 euros por hectárea, en función de la rotación del cultivo que se haga. El incremento puede ser de hasta un 21%. Así lo ha asegurado la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, en una jornada de remolacha azucarera. Se va a pasar a 390 o 425 en función de la rotación del cultivo que se haga en tres o en cuatro hojas, la ayuda que se va a dar por hectárea de remolacha sembrada. Creo que es una buena medida para impulsar y ayudar al sector en este momento en el que finalizan las cuotas y en el que, como vamos a ver, tenemos una oportunidad de crecimiento. Tan solo la mitad de los edificios que debían presentar el informe de evaluación de edificios lo han hecho en tiempo y en forma. De los 550 documentos registrados, apenas 20 han sido desfavorables. Estas y otras noticias de ámbito municipal se las contamos en formato breve. De los 1.050 edificios construidos antes de 1940 en la capital y llamados por tanto a la inspección en 2016, 550 han presentado un informe de evaluación de edificios. Esto supone un 52% del total, de los que 20 fueron desfavorables. Los propietarios deberán pues subsanar las deficiencias detectadas, mientras que aquellos que no lo han presentado serán apercibidos y en caso de no entregar el informe serán sancionados. El próximo 1 de mayo, Palencia conmemorará el 10º aniversario de la explosión de gas de Gaspar Arroyo. El Ayuntamiento y la Asociación de Víctimas y Afectados han programado una oración, la colocación de unas flores en la placa conmemorativa, una interpretación teatral y la intervención de la banda municipal interpretando la partitura Solidaridad. Además, la asociación soltará 10 globos y entregará un recuerdo a la viuda de José María Hernández. El Ayuntamiento y la Fundación Eusebio Sacristán quieren potenciar el uso del Centro de Prevención de Riesgos en actividades de tiempo libre. El objetivo es que la roca se convierta en un atractivo turístico más de la ciudad, que puedan utilizar de forma más asidua los propios palentinos. Los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos han mantenido una reunión en la que han valorado el estado del acuerdo alcanzado sobre el presupuesto de la capital. Tan solo se presentó una alegación pública a este documento que no será estimada, por lo que será ratificado en el próximo pleno. La formación naranja solicitó en el encuentro adelantar la ejecución de la pista de running y agilizar las gestiones de las ayudas de I+D+I en colaboración con la Universidad de Valladolid. A lo largo del año habrá reuniones periódicas para valorar el grado de cumplimiento del acuerdo adoptado por ambos grupos. Y esta tarde el consejero de Sanidad va a acudir a Palencia, donde va a clausurar la cuarta jornada de trabajo social sanitarios de Castilla y León. Previamente se va a reunir con el alcalde y los portavoces del resto de grupos parlamentarios de la capital. El objetivo de este encuentro es debatir y valorar la dotación de la tan reclamada segunda ambulancia de soporte vital básico para que esté operativa a las 24 horas del día. Se trata de una reivindicación de la que se han hecho eco numerosos colectivos, especialmente sindicatos como CGT, y que hasta ahora ha obtenido la respuesta negativa de la Administración regional. Fisiomer, el centro de fisioterapia en el medio rural creado por Aspaim en Paredes de Nava, ha superado ya los 500 pacientes. Representantes de las diferentes administraciones implicadas en su puesta en marcha han visitado sus instalaciones para valorar sus primeros meses de funcionamiento. A punto de cumplir medio año de vida, Fisiomer ha superado los 500 pacientes atendidos en sus instalaciones de Paredes de Nava. Ha sido un cambio sustancial en muchos aspectos para la vida de determinada gente en Paredes, pues que puede tener un servicio muy digno,
que le iguala a cualquier otro sitio. Se les pone un tratamiento de terapia manual, de bueno, masajes, estiramientos, movilizaciones, ejercicios, depende un poco de cada patología. Y luego siempre pues, nos ayudamos de distintas maquinaria, como puede ser la presoterapia, magneto, tratamientos de onda corta, electro. La respuesta de los vecinos de la zona ha sido tan positiva que ha habido que reforzar el personal y ya se estudia la implantación de nuevos servicios. Que son servicios de turismo accesible, son servicios de trabajar en temas medioambientales y sobre todo, y que más a nosotros nos afecta, son servicios de atención a la dependencia. El objetivo de este centro es acercar los servicios de fisioterapia al medio rural, no solo para atender a personas con discapacidad, sino también para prevenir futuras dependencias. Trabajar no solo en el después, en aquellas personas que ya tienen una movilidad reducida por una dependencia, por un traumatismo, sino también el trabajar, el prevenir precisamente esa dependencia. A raíz de los resultados obtenidos, este proyecto pionero podría exportarse a otros municipios del medio rural. No habría una atención integral del paciente sin la presencia de los trabajadores sociales en la sanidad. Es uno de los mensajes que hemos recogido esta mañana en la jornada sobre este colectivo en nuestra comunidad. Dicen que se han dado pasos en reconocimiento de su labor, pero dan la clave para que se siga avanzando en este sentido. Son las personas que buscan soluciones para los problemas colectivos e individuales en el ámbito de la sanidad. Hablamos de los trabajadores sociosanitarios. Somos el nexo de unión y el enlace con todos los otros sistemas de protección, servicios sociales, justicia, educación, vivienda. Somos los interlocutores entre los trabajadores sociales sanitarios de las instituciones con nuestra Consejería de Sanidad. Y precisamente en Palencia y en la cuarta jornada regional de este colectivo han hablado sobre su trabajo como instrumento esencial del sistema sanitario. Estamos luchando, que es lo que nos guía, la brújula que guía una sociedad científica, que la finalidad es producir conocimiento plasmándole en documentos acordes a las necesidades actuales que están viviéndose en nuestra sociedad. Asistimos a un proceso de envejecimiento cada vez mayor, cada vez más pacientes crónicos, familias con menos hijos. Unas jornadas que darán a conocer su trabajo en las distintas especialidades y los problemas con los que se encuentran a diario. Yo trabajo, siempre he trabajado en el ámbito de la atención primaria. Claro, es la antesala del hospital, ¿no? Son servicios generales que atienden a todo tipo de población, entonces no me puedo decantar por un sector en concreto. Un cierto índice de envejecimiento superior a otros territorios y quizá hay más de eso, ¿no? Desde 2009 la Asociación de Trabajo Social y Salud está presente en Castilla y León. Y antes de la actualidad deportiva les contamos que el Festival Palencia Sonora ofrecerá desde hoy y hasta el próximo 15 de febrero una promoción especial con motivo de San Valentín. 2 abonos por 50 euros. Estarán a la venta únicamente a través de Internet. Recuerden que el festival se va a celebrar el 9 y el 10 de junio en el Parque del Sotillo y contará con el cartel con Sidoní, Fuel, Fandango, De Pedro y Quique González, entre otros. Hoy comenzamos la actualidad deportiva con baloncesto. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Con el partido de mañana ante el Prat y la vuelta de Xavi Forcada al pabellón. Aunque ya el año pasado tuvimos la oportunidad de verle con el conjunto catalán. Tiene que llegar la victoria después de la derrota polémica en Oviedo. Es un equipo que ha tenido muy buenos resultados, especialmente fuera de casa, ¿no? En el último tramo han sido capaces de ganar en pistas como Coruña y Orense, que bueno, son pistas muy, muy complicadas. Quizá ahora no estén en muy buen momento, el otro día pierden en casa de 20, pero es que al final esta liga ya se está demostrando que no te puedes confiar ni te puedes relajar ninguna semana. Bueno, jugamos en casa, eso sabemos que tenemos que intentar siempre ser fuertes aquí y sacar los partidos de casa y bueno, mentalizarnos de que seguro que va a ser un partido difícil. Es un equipo que en cierta medida da la sensación como que juegan un poco sin presión, juegan alegres, entonces pues bueno, si les sale un partido acertado pues te pueden poner en muchos problemas. Es un equipo peligroso, ahora están con algunos lesionados, con el equipo un poco
por abajo, pero son equipos que si no te concentras desde el minuto uno, te lo lías, así que hay que estar preparado e intentar ganar el partido. Ellos tienen esa capacidad para jugar alegres, para anotar con facilidad y tenemos que hacerles frente. Y del Queso Estrato Palencia nos vamos al Club Deportivo Palencia, que juega ese partido tan importante ante el Burgos, el derbi regional donde tanto se juega el conjunto morado. Últimos días de la promoción Refresco, Bocata y Fútbol por 8 euros. Durante toda la tarde de hoy y durante la mañana del viernes, los socios del Deportivo Palencia, que tienen entrada gratuita para presenciar el derbi ante el Burgos, podrán adquirir en las oficinas del club una localidad para regalarla a quien consideren oportuno a este precio y con estas ventajas. Los socios del Villamuriel, merced al acuerdo al que se llegó entre ambas directivas, también pueden beneficiarse de esta promoción. Los del Deportivo Palencia que quieran presenciar el partido Villamuriel-Villaralbo solo pagarán 4 euros. Desde la capital burgalesa se espera una buena presencia de seguidores, aunque para ellos la localidad tenga un precio de 15 euros. En las filas del cuadro deportivista hay un exjugador burgalés, Xavi Moré. Y mientras tanto, el Deportivo Palencia, o algunos de sus dirigentes, pretenden hacer un expediente a los miembros de aquella junta gestora. Un tema cuando menos polémico, porque según los estatutos a los senadores no se puede hacer tal. Pero bueno, la realidad es que uno de ellos es pretendido por el Palencia 1929, Alberto Villegas. El Palencia 1929 convoca elecciones a la presidencia, a la que volverá a presentarse Esteban Fernández, que quiere darle un impulso al club morado buscando el ascenso a tercera división. Para ello le ha pedido ayuda a Alberto Villegas, expresidente del Club de Fútbol Palencia y exdirector deportivo del Club Deportivo Palencia. Este le ha manifestado que su objetivo principal es recuperar el deportivo para los socios, pero ha manifestado que, dada la buena relación que mantiene con el presidente del Palencia 1929, le ayudará a confeccionar una plantilla con garantías de ascenso a tercera división, pero no está claro el grado de implicación que pueda llegar a tener. Hace 3 años Palencia 1929 y Club Deportivo Palencia estuvieron a punto de fusionarse. Hubo acuerdo entre las directivas de ambas entidades, pero el Senado Deportivo no accedió a que siguiese adelante el proceso. Villegas ha manifestado que si con él de presidente el Club de Fútbol Palencia alcanzó 2 fases de ascenso a Segunda A, 1 millón de ingresos de presupuesto y 3.000 socios, y con él de director deportivo del Club Deportivo Palencia subió en 5 años de la categoría más baja a Segunda B, en el Palencia 1929 se podría alcanzar metas semejantes. Bueno, de momento está ahí la propuesta. Vamos a ver si acepta o no Alberto Villegas formar parte del Palencia 1929, aunque insisto, él manifiesta que sigue luchando por recuperar el Deportivo Palencia para los socios. Palabras suyas textuales. Vamos para acabar con esos dos chavales que nos dejaron de forma tan prematura y que los dos eran apasionados por el fútbol, deporte que practicaron y jugaron aquí en esta casa en el Trofeo Plaspisa Diputación. La Escuela de Fútbol de Venta de Baños y el Club Deportivo Villamuriel, equipos en los que jugaron los jóvenes Jaime González y Víctor Prieto, fallecidos recientemente en el trágico accidente de Monzón de Campos, no solo realizarán su particular homenaje a ambos con minutos de silencio y con brazaletes negros en todos los partidos que jueguen sus diversos equipos, sino que han solicitado a la Delegación Palentina de Fútbol que todos los partidos de fútbol base comiencen con el saludo Fair Play en memoria de ambos y como símbolo de unión entre los clubes. El fútbol genera amigos como lo fueron Jaime y Víctor defendiendo las camisetas de equipos diferentes. La Escuela de Venta de Baños ha ido incluso más allá y ha colocado un panel en el 150 aniversario donde se colocarán fotos de Jaime González así como espacios para graffiti recordándole. Y hablando de fútbol, vas a mencionar que hoy hay partido del Trofeo Plaspisa Diputación a las 9:30 de la noche y a los que lo quieran ver en directo, 6 menos cuarto en el pabellón, que hay 2 partidos. Dicho queda, hasta mañana. Hasta mañana. De cara a mañana, precipitaciones en forma de nieve y lluvia en distintos puntos de la provincia. Lo vemos con detalle. El tiempo en la provincia de Palencia anuncia precipitaciones. En la montaña palentina podrían caer en forma de nieve. En Guardo y Velilla del río Carrión podría nevar de forma débil entre las 12 del mediodía y por la tarde. Las temperaturas mínimas rondarán el grado negativo y las máximas no pasarán de los 5.
En Aguilar de Campo el cielo estará nuboso y en algún momento puede nevar, pero será sin importancia, mínimas de 2 grados bajo cero. En la zona de Boedo o Ojeda el cielo estará muy nuboso, las mínimas serán de menos 2 grados. En el entorno de Osorno la cota de nieve baja hasta los 800 metros y se esperan chubascos en forma de nieve a partir de mediodía. En Tierra de Campos el cielo estará nuboso, a primeras horas podría nevar sin importancia en localidades como Carrión de los Condes. El resto del día cielos cubiertos. En la capital palentina también llegan los chubascos, en este caso en forma de lluvia que se extenderán también por el Alfoz. En la comarca del Cerrato también estarán durante todo el día con cielos cubiertos, nieve escasa en Baltanás a mediodía y lluvias débiles en Venta de Baños. En la zona sur de la provincia también se prevén lluvias escasas y las mínimas estarán bajo cero. En la comarca de la Nava también podría nevar en el entorno de Cisneros y Villada, en el resto de localidades lloverá a lo largo del día. Si nos desplazamos más al norte, en la comarca de la Vega, el cielo estará nuboso. Podrían caer algunas precipitaciones de nieve sin importancia durante la mañana que cederán por la tarde. Las mínimas se quedarán en un grado negativo y las máximas serán de 7. De cara al fin de semana se esperan precipitaciones generalizadas. La Diputación convoca la segunda edición del Certamen Nacional del Relato Histórico La Olmeda. Su objetivo es promover el conocimiento sobre esta villa romana, favoreciendo la educación de la cultura clásica. Los escritos que deberán estar ambientados en la Antigüedad Clásica podrán presentarse hasta el 28 de febrero. La Diputación ha impulsado una vía verde aprovechando el recorrido del conocido como Tren Burra. 30 kilómetros de senda que transita cercana al espacio natural de la Laguna de la Nava, humedal recuperado entre las localidades de Fuentes de Nava y Mazariegos. Hasta marzo seguirán en marcha los cursos de formación específica de la Escuela de Emprendedores y Empresarios, las nuevas tecnologías, el sector agroalimentario o la sostenibilidad ambiental están entre las materias a impartir. La inscripción puede ser presencial u online. Así nos vamos. Recuerden que volvemos con más información de la provincia de Palencia a partir de las 9 de la noche de la mano de Lola Rebolleda. Gracias por su confianza. Buenas tardes.